Un joven de Puebla ha captado la atención de varios usuarios luego de haber adquirido un pequeño automóvil eléctrico durante el Hot Sale por 90 mil pesos en la tienda en línea de Waldo's. Su historia se volvió viral en TikTok gracias a su hermano, el usuario @josue_dpl, quien ha documentado desde la entrega del vehículo en la paquetería hasta los detalles internos del carro. Según un videoclip publicado por Josué, el vehículo tiene un peso de 100 kilogramos y unas dimensiones de poco más de un metro de altura y 1.35 metros de anchura. Está diseñado para recorridos cortos con una velocidad máxima de 40 km por hora. Tiene capacidad para hasta 3 pasajeros y está equipado con una batería de 110 voltios, que tiene un tiempo de carga de entre 6 y 10 horas, proporcionando energía suficiente para todo el día. Este vehículo de origen chino requiere placas de motocicleta debido a su clasificación legal. Además de su funcionalidad básica, el automóvil cuenta con características adicionales como cámara de reversa, quemacocos y transmisión automática, lo que añade comodidad y seguridad a la experiencia de conducción. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.